doy la bienvenida nuevamente a este ciclo. Con todo afecto, les transmito un saludo del maestro Héctor Fixamudio, José Antonio Valdés, un querido amigo, ya también viejo participante, antiguo participante en estas actividades cinematográficas en el Colegio Nacional, nos acompaña hoy. Vendrá más adelante también Alejandro Pelayo, en su nombre también les doy la bienvenida. Saludo a quienes nos siguen a través de internet y vamos a comenzar una nueva jornada. Ya es esta una más de las múltiples actividades cinematográficas, de las formas de indagación que a través de la representación fílmica hemos establecido para ver problemas jurídico-políticos, para examinar tendencias, para apreciar contradicciones. El año pasado tuvimos el largo itinerario electoral y este año el doctor Pelayo, el doctor Fixamudio y yo consideramos traer a ustedes una nueva vertiente, una nueva forma de aproximación al fenómeno del poder, a la que llamamos los rostros del poder. Aquí quiero hacer algunas precisiones, porque en este ciclo, estas 10 películas que presentaremos, no hemos seguido un orden cronológico, de manera que efectivamente vamos a hacer un largo recorrido que viene desde formas de valorar o de presentar el ejercicio del poder en la antigüedad, hasta el siglo XX. Recorreremos también diferentes territorios y formas de ejercicio de la autoridad política. Veremos expresiones cinematográficas y localización de problemas en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África. Pero advertirán ustedes, porque a todos tienen en sus manos el programa, que en esta ocasión no incluimos ninguna mujer. No hay ninguna mujer que participe, que haya sido considerada, y lo hicimos deliberadamente. Porque lo que estamos pensando es hacer el año entrante una vertiente semejante, pero destinando las 10 funciones a la presencia femenina en el poder. De manera que entonces podamos... en esta ocasión pues habríamos tenido, si hubiéramos querido ser equitativos, poner 5 y 5, tampoco podíamos poner a las mujeres en minoría, y consideramos que era preferible dar una doble aproximación, de manera que ya estoy anunciando desde hoy lo que será el ciclo de 2020. ¿Por qué lo hemos pensado así? Porque con independencia de que en nuestro tiempo propendemos, buscamos, anhelamos la despersonalización del poder, en buena medida eso es la democracia. La democracia se basa esencialmente en instituciones. El registro histórico del ejercicio del poder denota otra tendencia, la de la personalización del poder. Y vale la pena que tengamos sobre este tipo de registros una forma de comparar cómo ha sido ejercido el poder por un hombre y por una mujer, también a través del tiempo, también en circunstancias que en el orden político son muy semejantes. Veremos entonces, no anticipo, lo reservo para los análisis que vayamos haciendo paulatinamente, formas distintas de reaccionar, formas distintas de comprender los procesos sociales, de encauzar los ritmos políticos, de construir las instituciones jurídicas. Lo que ahora vamos a ver es parte de la Revolución Francesa. Por eso dije a ustedes, no seguimos tampoco un criterio cronológico.
lo que seguimos fue un criterio dramático. Lo que hemos querido es ir presentando a ustedes para contrastar diferentes formas de actuar, para que se vea que en diferentes lugares, en diferentes tiempos, las formas de actuar tienden a mantener ciertos patrones por lo que hace al ejercicio del poder, particularmente cuando se trata del poder personal. Ya para más adelante haremos un ejercicio semejante, pero viendo cómo se dan las formas diferenciadas de la práctica del poder cuando se lleva a cabo desde la perspectiva del mando individual o desde la perspectiva de la función institucional. Y veremos entonces cómo la democracia construye instituciones y mitiga personalismos. Pero hoy, y ya el maestro Valdés nos dará después las características de esta formidable película que vamos a ver hoy. Hoy vamos a asistir a un intenso drama revolucionario. Todos estamos familiarizados con el inicio de la Revolución Francesa porque además marcó la historia del mundo, por lo menos del mundo occidental, a partir de 1789. Pero en particular, el drama que nosotros presenciaremos se desarrolla en 1794. El protagonista, el personaje central, Danton, era uno de los tres figuras emblemáticas de la Revolución Francesa. Desde luego, una de las características de esa revolución, como también lo fue de la nuestra, de la rusa y en general de todas las revoluciones, de esos grandes sacudimientos que desencadenan la presencia turbulenta de la sociedad y de sus dirigentes en la construcción de una nueva forma de entender y de ejercer el poder. Pero veremos que, claro, la Revolución Francesa fueron muchos los dirigentes intelectuales, los inspiradores políticos, los conductores, los líderes, pero las figuras emblemáticas durante el periodo de mayor intensidad fueron, como digo a ustedes, Danton, Marat y Robespierre. Marat fue un hombre de extraordinaria formación cultural, en realidad lo eran los tres, pero Marat lo mismo escribía de historia, de filosofía, de ciencia. En su juventud fue uno de los teóricos en química y física más prometedores de Francia, hasta que abandonó el trabajo científico para dedicarse de lleno al trabajo político, antes incluso de que estallara la revolución. Él ya estaba escribiendo en términos de defensa de los intereses colectivos, de los intereses sociales, de la reivindicación de los derechos. Danton y Robespierre eran abogados, a diferencia de Marat, que se orientó por la ciencia, pero los tres coincidían en ideas radicales en el orden social, en una concepción y un entendimiento de la historia de su país muy crítica para la concentración del poder ejercida por los monarcas, muy crítica para la estratificación de la sociedad que procedía desde la sociedad estamental medieval y que se había perpetuado hasta ya bien entrado, casi finalizado, prácticamente finalizado, el siglo XVIII. Y consideraban necesario el replanteamiento del ejercicio del poder para despojarlo de las características absolutistas que habían impreso los monarcas absolutos y darle un enfoque diferente, incluyendo la posibilidad de una democracia radical.
En estos términos, cuando se da la revolución en 1789, la primera gran expresión que se tiene por parte de la Asamblea Nacional es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En torno a este concepto de los derechos del hombre y del ciudadano, se forma un club, encabezado en este caso por Danton, que se llamó de manera convencional, coloquial, el Club de los Cordeleros, porque se estableció en, y era su sede, en un convento franciscano, que era justamente el convento de los Cordeleros, por el cordel que usan en su vestimenta, en su hábito, los franciscanos. Entonces, los Cordeleros, encabezados por Danton, eran parte de una corriente revolucionaria que abogaba por la abolición de la esclavitud, por el sufragio universal, por la eliminación de la monarquía, eran ya republicanos, pero no estaban dadas evidentemente las condiciones para un cambio tan drástico como el de la abolición de la monarquía, en términos literales, pero sí en términos jurídicos y políticos. Y la primera constitución de la revolución fue la constitución de 1791. En esta constitución ya se establecían importantes limitaciones para la función del monarca, de manera que no se abolió la monarquía en su integridad, en su totalidad, pero sí se abolió el absolutismo monárquico, que en buena forma era por lo que abogaban los revolucionarios, y en este caso el grupo encabezado por Danton, los Cordeleros. En la misma posición, por supuesto, aunque no en ese mismo grupo, estaban Marat y Robespierre. Pero, desde luego, convergían en la necesidad de modificar la vida de Francia y de darle a la monarquía lo que desde la perspectiva nuestra podría denominarse un carácter moderno. Desde luego se dan las grandes resistencias y reticencias que generan este tipo de cambios, es lo común en todo proceso revolucionario. Y el propio monarca, en este caso Luis XVI, al principio renuente, por supuesto, a la aceptación de la idea de una revolución, incluso es famosa la expresión que recoge el historiador francés Jules Michelet cuando refiere que el 14 de julio de 1789, oyendo que desde Versalles que había estruendo y que en París y que de París llegaban las noticias a unos cuantos kilómetros de distancia de una insubordinación popular, el rey inquiere a quienes lo rodeaban si se trataba de una revuelta o de una asonada, y la respuesta que recibe es: no, sire, no es una revuelta, es una revolución. Por lo menos así lo dice Michelet, aunque no se tiene el testimonio directo de esto, pero denota ya que se está produciendo en París un movimiento que va mucho más allá del motín, que era lo que pensaba en ese momento el rey. Acepta el monarca la constitución de 1791, él sigue siendo el jefe del Estado y el jefe de gobierno, pero la Asamblea se presenta como un instrumento de contraste frente al monarca. Es el órgano legislativo, una sola asamblea, no había en ese momento la separación de un congreso en dos cámaras, de manera que esto le daba una gran fuerza política, y se establecen numerosos principios de gran importancia para la vida de una nueva forma de estructura del Estado.
Por ejemplo, se establece el sufragio universal, se establece el control o la supervisión de la asamblea con relación a los ministros del rey, pero se permite que el rey ejerza una de las funciones que ya estaban presentes en la Constitución estadounidense, que fue considerada por los revolucionarios franceses como una referencia, como un referente: el veto del monarca. Esta primera Constitución fue muy importante y lo ha sido para el constitucionalismo posterior, incluido por supuesto el nuestro, el mexicano, porque ya se recoge ahí el principio de separación de poderes, inspirado por la obra de Montesquieu. Se reconoce la soberanía, más que reconocer, se establece la soberanía popular, principio inspirado en el contractualismo de Juan Jacobo Rousseau. Están presentes muchas ideas de Voltaire, particularmente las que se refieren ya a la minimización de la presencia del clero. Es una constitución laica. El propio Voltaire había planteado un concepto importante, interesante, que entra a la constitución, a la primera constitución revolucionaria de 1791, que es el cambio de concepto de impuesto por contribución. En este sentido, vale la pena subrayar que, de la misma forma que el proceso de independencia estadounidense tiene o reconoce entre sus orígenes la no aceptación de los tributos aplicados a las colonias británicas en América, o sea, las 13 colonias, sin que hubieran participado en la determinación de esos tributos representantes de las propias colonias, y por eso surge la expresión "no hay impuestos sin representación", en inglés decían "no taxation without representation". O sea, así como está presente esta idea del tributo, en el caso de la Revolución Francesa encontramos que la convocatoria que hizo Luis XVI para los Estados Generales, de lo cual ya detonó después la Revolución Francesa, y se transformaron los Estados Generales en Asamblea Nacional. Es un proceso largo y no lo referiré en este momento, pero el motivo fundamental consistía en que desde 1614 no se habían reunido los Estados Generales para aprobar nuevas formas de impuestos, y la corona francesa había llegado al punto práctico de la quiebra económica, entre otras cosas porque habían gastado muchísimo dinero, y esto ya lo hemos conversado en otra ocasión, apoyando al proceso de independencia de Estados Unidos. Pero como es el impuesto lo que los atrae, tienen muy presente el concepto de Voltaire de que en un Estado con libertades, los individuos, los ciudadanos, los gobernados, no pueden aceptar el concepto de imposición, porque es una forma de exacción, y deben establecer el principio de contribución para que involucre a todos los ciudadanos en términos de igualdad. Bueno, entra el concepto de contribución a la Constitución, entra el concepto de Estado laico, y como podemos ver, los grandes filósofos de la Ilustración, en este caso Rousseau y Voltaire, y un gran historiador de la época y también, por supuesto, un filósofo político importante, Montesquieu, dejan su impronta en la Constitución. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que en determinado momento la Asamblea Nacional decide adoptar medidas para la formación de una nueva estructura castrense para Francia, una nueva estructura del ejército, y prevén nada menos en la Constitución de 1791 el establecimiento de lo que se llamó en la propia Constitución Guardia Nacional. Por eso estoy extendiendo un poco también en esta explicación.
Para la Guardia Nacional necesitaban recursos. ¿La Guardia Nacional qué significaba? La Guardia Nacional significaba el ejército de milicianos, no el ejército profesional, porque el ejército profesional estaba sujeto al monarca. Y lo que la Asamblea Nacional quería era contar también con la posibilidad de que el pueblo pudiera usar legítima y legalmente armas para la defensa de Francia y de las libertades. Los revolucionarios franceses tenían presente en este caso que mucho antes, en el siglo XVII, un siglo antes, poco más de un siglo, Cromwell, en Inglaterra, cuando encabezó la Revolución Gloriosa, lo hizo apoyado en el ejército del Parlamento. El Parlamento tenía su propio ejército, que se enfrentó al ejército del monarca y lo venció. Y en este caso los franceses consideraban que el Parlamento debía tener la posibilidad de construir una fuerza armada para no quedar sujeto a los riesgos que implicaba un ejército profesional encabezado por un rey a quien la asamblea quería controlar. Y cuando emite el decreto correspondiente para instruir, desarrollar, apoyar, formar, consolidar a la Guardia Nacional, Luis XVI veta el decreto. Y en ese momento es cuando se da el siguiente paso de la revolución. Porque entonces es cuando la asamblea destituye al monarca. Y es cuando se da el enjuiciamiento de Luis XVI y de su esposa. Y los dos son guillotinados. Y sobreviene la Constitución de 1793, que fue la más radical de todas las constituciones que ha tenido Francia y que en rigor es la primera constitución en el mundo que ya establece derechos sociales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fue reescrita con otros contenidos por Robespierre, que era el más radical de todos los líderes. Y también le llama así, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero en la Declaración de Montesquieu desaparece la esclavitud, se establece el sufragio directo, universal y directo, se determina la estructura republicana del poder, y es este documento de Robespierre el que sirve de base para la Constitución de 1793. Esa Constitución establece la República. Ya para entonces han sido decapitados los reyes. Y establece esa Constitución de 1793 una nueva forma de gobierno. Y es cuando surge precisamente la estructura de poder que encabezan estos tres célebres revolucionarios. Se forma el comité que se puede traducir como de salud pública o de salvación pública, porque la voz francesa salut puede ser traducida como salud o como salvación en cierta forma, y en el sentido público, salud y salvación son semejantes. Pero comienzan a darse, por supuesto, los procesos de efervescencia, de resistencia por parte de la aristocracia, y dan lugar también a la represión por parte del poder político encabezado por este comité. La expresión más dura y dramática de esta reacción se da cuando en julio de 1793, Marat es asesinado. Él estaba en ese momento, es muy conocida la imagen de Marat en una bañera,
Y ahí llega Charlotte Corday y lo apuñala. Él estaba en una bañera porque él, además de ser físico y químico, era médico. Él tenía un problema dermatológico muy severo y muchas veces no podía ni siquiera asistir a las sesiones y a los debates de la asamblea ni del comité, y trabajaba en una bañera para mitigar la irritación de la piel. Ahí es asesinado, y en el momento de su asesinato, en julio de 1793, se registra históricamente el inicio de lo que se llamó el terror. Y es entonces cuando el Comité de Salud Pública comienza a actuar de manera más drástica, y en la principal plaza de París comienzan a darse ejecuciones por medio de la guillotina cotidianas, y después de juicios sumarios que, en fin, se despachaban en cuestión de días y muchas veces en cuestión de horas. En ese contexto de gran tensión es en el que se da el enfrentamiento, por la forma en la que se está ejerciendo el poder, entre Danton y Robespierre. Esa escena la veremos en la película. Danton era un hombre acaudalado, sobre todo por razones de su matrimonio con la hija de un próspero restaurantero y también hostelero parisino. De manera que, vamos a ver también una de las escenas, es en un restaurante muy lujoso. Ahí comienza toda la película gira en torno a esa relación de Robespierre y Danton. Robespierre no sale muy bien librado en esta película. Robespierre es una figura muy controvertida todavía en nuestro tiempo, pero la muerte de Robespierre, perdón, de Danton, ya lo veremos, se da en 1794, en abril, menos de un año después de la muerte de Marat, y a partir de ese momento comienza lo que se llama el Gran Terror, que culmina con la muerte del propio Robespierre en julio de 1794, un año después de la muerte de Marat. En el caso de Robespierre, y a la muerte de Robespierre se da por terminado el periodo que se considera como el terror. No es que haya concluido ese mismo día, pero descendió inmediatamente la violencia y se entró en otro proceso de construcción de las instituciones y de comportamiento del poder. Y al año siguiente, en 1795, se da la tercera constitución de la Revolución Francesa, que establece el directorio. Y esa constitución ya no establece el sufragio universal y directo, sino el sufragio censitario, o sea, el sufragio basado en la riqueza. Ya no incluye los derechos sociales que estaban en 1793. ¿Cuáles eran los derechos sociales? El derecho al trabajo, el derecho a la asistencia, el derecho a la asistencia por pobreza y a la asistencia por enfermedad. Estos derechos, desde luego, no llegaron a ponerse en práctica nunca, porque el Estado francés nunca estuvo en condiciones de aplicarlos. Y por eso se habla de que la Constitución mexicana es la primera Constitución social del mundo, porque no solo los estableció, sino además los aplicó. En el caso de la Constitución francesa del 93, estuvieron enunciados, pero no practicados. Luego los recogió otra Constitución francesa en 1848, pero también fue una Constitución muy efímera que tampoco llegó a consolidarse. El caso es que lo que vamos a ver es justamente ese periodo en el que estamos asistiendo al terror, se desencadena el Gran Terror y culmina el Gran Terror
ya no aparece, por supuesto, lo que pasa después de la muerte de Robespierre, pero la muerte de Robespierre forma parte de la propia dinámica que había generado el Comité de Salud Pública o de Salvación Pública. El comité había tomado la decisión, bueno, iba a tomar la decisión a propuesta de Robespierre de ejecutar, aprehender y ejecutar a un señor llamado Fouché. Pero Fouché justamente se caracterizaba por ser un hombre de gran capacidad en cuanto a su información. Y Fouché se entera de que Robespierre prevé presentar su caso ante el Comité de Salud Pública y llevarlo a la guillotina. Y la noche anterior a que se dé esa resolución por parte del comité, Fouché se dirige a las casas a medianoche de los demás integrantes del comité y simplemente les planteó un argumento que los convenció. Les dijo: ¿qué dijo hoy en la sesión del comité Robespierre? ¿Qué dijo de mí? Y todos dijeron: pues, ¿por qué me preguntas eso? Se dijo que tú eras su hermano, que tú eras el puntal número uno del comité, que tú eras la persona más confiable, que tú eres el hombre en el que deposita toda su, no solo toda su confianza personal, sino toda su confianza política. Y dijo: muy bien, mañana Robespierre, a pesar de decir eso públicamente de mí, pedirá mi cabeza. Y a cada uno de los interlocutores le fue diciendo: eso te debe hacer pensar que si pide mi cabeza a pesar de decir lo que dice, ¿qué te espera a ti? De manera que cuando llegó Robespierre para plantear el enjuiciamiento de Fouché, con lo que se encontró fue con un ambiente adverso, y el que resultó aprehendido, enjuiciado y luego ejecutado fue el propio Robespierre. Y ahí concluye, pues, esta etapa vertiginosa, esta vorágine que caracterizó al gran terror. Bien, todo esto lo vamos a ver condensado en esta película dirigida por un gran maestro del cine, y de todo esto nos va a hablar ahora José Antonio. Gracias. Pues estoy seguro de que la van a disfrutar. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿sí me escuchan hasta allá atrás? Sí, muy bien. Bueno, hablar de Andrei Vaida, el director que hizo esta película en el año 82, es hablar de un hombre que estuvo siempre muy comprometido con la historia de su país. La trayectoria de Andrei Vaida, un hombre que murió de cerca de 94 años, que filmó más de 60 películas, muchas de ellas en México fueron muy bien aceptadas. Vaida era un cineasta muy constante en la Muestra Internacional de Cine. Ahí se ve Paisaje después de la batalla, se ve la famosísima Tierra Promesa, que sin duda es una de las grandes películas para entender la revolución industrial del siglo XIX. Vaida tiene una línea de trabajo muy marcada, que es la historia de su país, la historia de Polonia. Por un lado, la historia de la Polonia de la posguerra y la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde tiene una trilogía extraordinaria que está compuesta por las películas Generación, Canal y Cenizas y Diamantes, todas filmadas entre el 55 y el 57. Algunas películas sobre episodios de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, una película llamada Katyn, donde habla de una masacre que los estalinistas, en la cual los estalinistas ejecutan a miles de soldados polacos, entre ellos el padre de Andrei Vaida, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y también la historia reciente. En los años 70, Vaida había filmado dos películas muy interesantes, de lo mejor de su carrera también, que se llaman El Hombre de Hierro y El Hombre de Mármol. Tal vez algunos de ustedes las recuerdan, donde, en particular, El Hombre de Hierro se centraba mucho en la figura de Lech Walesa, que de hecho aparece
como uno de los protagonistas de la película, filmada en los astilleros con todo el movimiento Solidaridad en su máxima expresión. Hacia 1980, que es el año en el cual Solidaridad está en su mejor momento, Baida decide filmar una película acerca del periodo que el doctor nos acaba de platicar, de la historia de Francia. Uno podría decir, bueno, ¿por qué Baida se interesa en la historia de Francia? Es como una película aparte, podría ser una película de Antón. Sin embargo, lo que ocurrió con la película fue muy interesante. Él plantea este escenario en el cual la película que vamos a ver a continuación es una película muy seca, en el sentido de que no vamos a ver un drama histórico convencional, donde lo que importa es el vestuario, la escenografía, los grandes decorados y la gran recreación de la época. Nos vamos a centrar básicamente en el discurso político y el enfrentamiento ideológico entre Robespierre y Danton. Eso es toda la película que vamos a ver hoy. Claro, para ello necesitaba dos grandes actores. Por el lado polaco, un gran actor llamado Wojciech Pusoniak, que va a ser el papel de Robespierre. Y por el lado de Francia, pues nada menos que, y le queda extraordinariamente bien, porque si hubo y si hay alguien en este mundo que no se puede contener, es Gerard Depardieu. Igual que Danton, ¿no? El Danton histórico. Entonces, van a ver cómo las dos figuras históricas van a entrar en este debate, y a partir de ahí es donde Baida arma la película. Ahora, la historia finalmente le dio a la misma película un giro que nadie hubiera esperado. Él filma una parte en Polonia, decía que los interiores iban a ser en Polonia, los exteriores iban a ser en Francia, porque finalmente era una coproducción. Pero de pronto, el 13 de diciembre de 1981, se impone por parte de la Unión Soviética en Polonia el gobierno del general Jaruzelski. A partir de ese momento, la coproducción se vuelve imposible porque Polonia entra en un periodo de congelamiento, empieza una represión brutal, Lech Wałęsa es encarcelado, Solidaridad acaba en la clandestinidad y todo se vuelve absolutamente un terror, fíjense. Baida saca la película del país, finalmente la película se acaba filmando en Francia, ya en su totalidad, porque bueno, la coproducción ayudó mucho en ese sentido, y cuando la película se exhibe, la reacción es muy interesante, porque la película se exhibe en septiembre del año 83, acababa de ganar las elecciones, bueno, ya estaba asumiendo la presidencia el presidente François Mitterrand. Estamos hablando de un gobierno de izquierda, un gobierno de corte socialista en Francia. Ven la película, y la película había recibido pues mucho apoyo, sobre todo apoyo gubernamental, pero pues es de estos apoyos gubernamentales que a veces se dan sin leer o entender muy bien los guiones de las películas. Entonces, cuando la película se proyecta, Mitterrand y su gente más cercana pues quedan un poco asombrados de cómo lo que ellos esperaban que fuera una visión heroica, noble de la Revolución Francesa por parte de Baida, que, bueno, acuérdense, igual que aquí, la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, pues son cosas que se le enseñan a los niños y sobre los cuales están instalados los valores de las naciones. Ellos esperaban seguramente ver algo muy histórico, muy acartonado o muy oficial, a lo mejor, y el resultado pues es una película de Andrzej Wajda. Una película cínica, una película cruel, una película irónica, una película cargada de un profundo desencanto hacia lo que es la política. Y bueno, el presidente François Mitterrand estaba un poco decepcionado, digamos, del resultado final. La película fue un gran éxito, la película gana el premio César de mejor director para Andrzej Wajda, pero se tiene esa lectura de Danton en ese momento. Quienes ven la película y entienden el cine de Wajda y entienden que es un director que no puede disociar la historia del cine, la historia de su país con la historia de su cine, pues ven en Danton a Lech Wałęsa, ven en Robespierre a Jaruzelski y a la Unión Soviética, y la película va a tener en ese momento esa lectura, ¿no? Ahora, ya pasados muchos años, la podemos entender como eso, la visión de un cineasta muy inteligente que prefiere el discurso
histórico, el debate político por encima del gran espectáculo cinematográfico, que lo es una película profundamente atractiva, pero donde nos vamos a centrar en ese debate ideológico entre estos dos grandes personajes y la forma en la cual los personajes son mostrados. Vamos a ver a personajes de carne y hueso, no vamos a ver a personajes de las monografías tan bonitas que íbamos a comprar a las papelerías donde todos los héroes salen muy bien peinados. No, van a ver aquí cómo es Danton, interpretado por Depardieu. Cómo ve Baida a este Robespierre que quiere ser incorruptible y que quiere ser absolutamente un personaje aséptico en el mundo. Y van a ver a los demás políticos sudando, comiendo, deglutiendo, viviendo la vida como seres humanos. Creo que ese es el gran valor de esta película. Y de hecho, en el ciclo que organizamos para ustedes en este 2019, entre la Cineteca Nacional y el Colegio Nacional, van a ver pues el retrato de muchos de esos rostros de poder. Van a ver una película sobre Tomás Moro, van a ver una película sobre Lincoln, pero también van a ver monstruos retratados como el Hitler parodiado por Chaplin, en El Gran Dictador, o inclusive una bestia del tamaño de Idi Amin Dada, que bueno, ya sabemos quién era, ¿no? Entonces, arrancar con un personaje como Danton es muy interesante por estos rostros del poder y cómo los directores los van tomando. En algunos casos van a ver que son elegías. Ya desde luego Steven Spielberg le tiene una profunda admiración a Abraham Lincoln y eso se nota en cada fotograma de la película. Y directores como Andrei Vaida que dicen: son personajes históricos y son políticos y son hombres. Y vamos a juntar las tres fichas a ver qué es lo que sale. Y bueno, teniendo a Pechoniak y a Depardieu en los protagónicos, realmente es una película que van a gozar esta tarde de hoy aquí en el Colegio Nacional. Y pues muchas gracias, doctor.
iniciar el ciclo. Aquí se ve el rostro de la amargura, el rostro de la desesperación, el rostro del rencor, el rostro del odio, el rostro del terror. Y ya tendremos a lo largo del año la oportunidad de referirnos nuevamente a esta película y a las que vienen más adelante. Pero con estos rostros que hemos visto hoy, iniciamos uno de los ciclos que nos permitirán identificar las múltiples facetas del poder a través de estas maravillosas expresiones artísticas como la que acabamos de ver hoy. Si quieres decir algunas palabras para dar por terminada nuestra sesión. Sí, doctor, nada más pues decirles que también está el rostro de un gran cineasta como fue Andrei Vaida. Acaba de morir hace unos pocos años, pero bueno, este cine inteligente, un cine político, un cine histórico muy bien planteado, yo les decía, es más importante el debate político y lo que se dicen Robespierre y Danton, que el gran espectáculo hollywoodense que luego nos presentan. Esta escena donde Danton lo cita para entrevistarse con él y que tiene este gran banquete, creo que es la gran escena de la película, es el corazón mismo. Y bueno, sí, van a tener mucha oportunidad de, precisamente con estos rostros en poder, ir retomando cosas que hoy nos de Ibaida. Depardieu está sensacional, es de las grandes películas de Gerard Depardieu, pero sobre todo eso, vieron un gran ejemplo de cine histórico, político y muy inteligente. Nada más. Gracias. Thank you.